El concepto de frontera evoca en mí un espacio delimitado, demarcado. Puede ser un territorio, un cuerpo, el cuerpo, o la psiquis, la teoría. Y cuando uno piensa en los contornos, inmediatamente evoco en la exterioridad, en el más allá, en aquello que está fuera y que por lo tanto es diferente. Y entonces pienso en el intercambio, en el va y viene, en el interjuego, en la búsqueda de lo diferente, de la novedad, con todo lo que eso supone de enriquecimiento. Pienso también en conflicto, porque así como hay desleimientos de la frontera en búsqueda de un eliminar diferencias, existen también las ideas de esos muros gigantes que lo que permiten y buscan es evitar el contacto con lo diferente, que es percibido como lo enemigo. Pero si uno se instala en la frontera misma, podemos observar todo lo trans que es una realidad tan actual hoy en día. Es decir, todo aquello que no se define ni de aquí ni de allá, sino que está definido por la transición, por el transcurrir, por el traslado, aquello que está justamente en el centro de la frontera. Me parece que es un acierto haber elegido frontera el tema de nuestro próximo congreso. Nos va a permitir mucho que pensar.